Ante los eventuales rumores de compra del Club Guadalajara, el presidente de la Asociación Civil, Francisco Cárdenas, advierte: el que compre Chivas estará comprando robado. En nuestra opinión es suficiente como para determinar en dónde está la razón jurídica, a quién le asiste, y también el mensaje de aquel que se intenta mandar al posible comprador, otro de los rumores que se ha soltado, ya se acordarán, Floriano, Carlos Slim, un dinero del norte, un dinero del sur, medio mundo le quiere comprar a Chivas. Bueno, ayer leía con gusto a alguien publicó que quien compra a Chivas es como si comprara robado. Y es un símil que yo he utilizado porque si el coche es robado, así modifiquen los números de registro y le pongan una factura papito, de todas maneras sigue siendo robado y el delito es trasladado al automóvil robado. Y quien compre robado, pues, y compre inexistente porque la supuesta transformación no solo no existe, esta sociedad anónima, sino que nunca ha existido, bueno, pues será un riesgo que tomarán. Su dinero. Yo creo que en este primer trimestre del año estaremos en posibilidad, sí, porque hay que armar, y yo, es la misma pregunta que le hago al licenciado, porque a mí ya quisiera que nadie se hubiera presentado, pero me explica pues que hay que armar un rompecabezas de 1000 piezas, en el cual aunque tengas las piezas y son todas de color pastel, cuesta más trabajo y ya se armado porque tienes que relatar todo lo sucedido y las razones por las que se tomaron las decisiones que se tomaron y la ruta, digamos, que le ha caminado todo este asunto, para evitar correr riesgos de que la Suprema Corte nos diga que fíjate que tocaste la puerta equivocada, aquí no es. Francisco Cárdenas señaló también que en el presente trimestre del año 2015 estarán acudiendo al Supremo Tribunal de Justicia para seguir peleando por la causa que ellos consideran válida. Desde Guadalajara, con imágenes de Elizabeth Ramírez, José María Garrido, en línea con Mediotiempo.com.